diagnostiko egunean eretzako bizipuza da. Goiz goizetik anasi eta laitasunez eta pozez egun oso ospatzea. Hitzetan ezin da esan. Bihotza. Bihotza eta niretzako da urteko eguna. Bueno, sentimendu bat. Da, jendeak ez du ulertzen, baina guretzat oso garrantzitsua da. Ba, niretzako da egun bat oso berezia. Para los donostiarras, el día de San Sebastián significa sentimiento. Festa eta pizka bat historia da. Emozionatu egiten naiz, eta donostiako eguna pentsatzerakoan. Txiki-txikitatik bizitzen dezun sentimentu bat da. Para mí, el día de San Sebastián es un día muy especial y único, porque no se celebra en otros sitios. Para mí, San Sebastián es un día muy especial porque, bueno, lo espero todos los años, lo espero con muchas ganas. Me reúno con todos mis compañeros que llevamos un año sin vernos, con mi familia, viene mi hermana de Madrid y el mejor día del año, sin duda, sin duda, sin duda, muy especial. Es un día en el que te juntas con mucha gente que solamente ves ese día del año. Donostia eguna kontu zaila da, ze festa bat bada, baina nik ez da egin, nik azkenek urtetan kasi-kasi ritu bezala bizitzen dut. Ez da egite beste norbaitentzako elizkizun eta juteko olako zehose bezala. Eta urtero egin beharreko zehose da, boz handiz egiten dena, baina baita bete behar bat bezala ere bai, egin behar dena, eta errespontsabilitatez igual. Ni oso sentibera naiz, eta sentimendu horiek askatzeko eta ateatzeko aukera amate izula, eh? Tamora bizipen bat da, baina Donostia guztiena. No puedo no estar el día 19 a las 12 de la noche, bueno, ya sería 20 a las 12 de la noche, en la Plaza de la Constitución. Cuando empieza a sonar la marcha de San Sebastián, me emociono mucho. Un momento que bereziena da, somatzea, besteen alaitasuna eta zureak bat egiten dutela. Osea, da, benetako alaitasun konpartitua, da, benetako festa bat. Konpartitzen diran egiazko emozioak dira, egia da. Gustatzen zaidan gehiena egun horretan da, ba, jendeak ikustea nola jotzen den, eta guztiak batera zerbait berezia egitea. Momentu bereziena niretzako da lagunekin argazkiak ateratzea ba, jantzita. Pues me gusta ver cómo la gente toca y me gusta tocar a mí. Desde que tengo 6 años salgo en la tamborrada. Zazpi urte nekanetik eta tamborra jotzen ospatzen dut. Lehenengo urtetatik karrozan eta gero jago naiz zaldian banderaekin. Gu txikiak fundamentu gehiago daukagu handiak baino eta hobeto jotzen dugu. Ateratzen naizenean urtero medaila bat ematen digute. Goizean jaiki, jantzi tamarrako jantziak, 11.000 arazo izate ditu dela, sekulez detelak ondo jartzen, 11 tramankulo dauzkagu gainetik gan, eta kostata hasten naiz eguna. Bezperatik hasten da, egun batzu lehenago, martxa jartzen dut, nire semeekin egun batzu lehenago, zuzentzen dugu, jotzen dugu, eta pixkat ustu behar ditu depositoak, bezperan, negar egin behar dut, bizpairu aldiz, eta botatzen dut dena, gero ere, urte hilabeteak pasatzen ditu eta afeitatu gabe, eta 20an afeitatzen naiz. Asko gustatzen zait, ba, esnatzea, ez? Martxa eta Donostiako doinuak entzuten. Lehenengo konpasatzen denean, ba, ordori jartzen naiz eta gaizki jotzen dut batzutan. La gente mayor se vuelve un poco loca y lo disfrutan mucho y bai, urduri jartzen naiz Donostiako egunean nire lagunek bezala eta lehenengo minututan pixkat gaizki jotzen dugu, baina gero ja harrapatzen diogu. Oso fuertez jotzen dudanez, makillak buskatzen ditut. Nik Donostiako egunan piskat urduri jartzen nahi. Nire lehenengo oroitzapena beti aur txikien danborra da, aitona, amona, ama, aitarekin ikusta izan da. Beti atera nahi izan dut, oroitzapena hori da, ez? Ikusi eta parte hartu nahi izan hori.
entzuten ditugunean lehenengo konpasak, niri beti lagune behiratzen diate eta ni negarretan nago, osea, emozioa da. Alderdi ederren ipintzen zeanean, konpartsa guztiak ikastola osoak esate zu, wau, zenbagea, hau ez da 10 pertsonen arteko gauza da, Donostiar guztien jaia, adin guztiko pertsonen jaia, eta sentimendua partekatzen dugu Donostiar guztiek. Cuando yo era niña, las chicas no salían y siempre he tenido la espinita de, jo, ¿por qué no podía salir en una tamborrada? Pero además quería salir en una tamborrada de mi barrio, que es la parte vieja, Aldezarra. Desde que los tambores vamos vestidos de escoceses, y es que cuando llegamos a la parada del Chofre, hacemos la última parada antes de terminar, es en la plaza del Chofre, entonces nos ponemos enfrentados los tambores y los barriles, y hay muchos tambores que, pues como William Wallace, como en Braveheart, no llevan nada debajo, y suelen hacer la gracia de enseñar el culo. Ni Salamanca neola, carrera ikasten, carrera con lehenengo azterketa jarri ziaten urtarrilaren 20an. Eta egun batzu lehenago irakaslearen gana jun itzan, gazteleraz evidentemente, oiga, venía a comunicarle que he preparado la materia, lo llevo bien, pero no me voy a poder presentar al examen porque es el día de San Sebastián y tengo que desfilar tocando el tambor. Y quería que supiera que no es por dejadez, sino que es por una causa de fuerza mayor. Eta irakaslea enrollatu zan, eta jarri zian azterketa 18an. Behin, danborrada egunean, Alemanian nengoela Erasmusa egiten. Eta, bueno, ba, pixkat triste nengoen, zeren egun hori asko gustatzen zait, eta asko gustatzen zait Donostian pasatzea. Baina, bueno, oroitzapena daukat, bai familiak, bai lagunak deitu ziatela gaueko 12an, eta horrego ginen hango batzuekin, ba, danborrada entzuten, eta pixkat disfrutatzen ere, beste era batera, bai, pixka triste, baina, bueno, ala ere pozik zen egun hori zauden lekuan ospatzen duzu. Eta hor dakaren nengo oroitzapena, ez? Marinero trajia jarrita, txurista urdinez, eta txiki-txiki nintzala, hanasi ikastolan, eta ikastolako kideekin. En el año 2000 le dieron a la Aita la medalla Mérito Ciudadano, y entonces, pues, siempre salgo con ella. Él hizo bandera en la sociedad, entonces yo estoy en la izada y estoy viendo a la Aita subir bandera, ¿no? Entonces la izada siempre ha sido para mí un momento muy importante. Tengo dos días muy especiales que fueron para mí. Un día el que hice doblete y salí con la Unión Artesana aquí en la plaza y oír las 12 campanadas cuando sonaba la marcha de San Sebastián fue un día precioso, nos caían unas lagrimitas. Y luego otro año que mi madre con 78 años, que toda su vida había tenido la ilusión de salir una tamborrada, ella siempre decía, yo siempre trabajando y no he podido salir en mi vida. Y cuando cumplió 78 años pudimos conseguir que saliera con mi hijo y conmigo, o sea, tres generaciones. Y fue un día precioso, porque ella lo disfrutó muchísimo, me emocionó y todo. Y fue un día ideal, ideal para recordar. Urtero botatzen dut faltan hainbat jende, eta gainera asko, ez dira bi, ez dira hiru. Aitona monak, desde luego, oso donostiarrak ziren, eta beti dode present. San Sebastián eguna eta nea itxonan irudila bat diran. Y luego sí que es verdad que el año pasado, por ejemplo, tuve una pérdida pues muy, 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 muy cercana y yo pensaba que la izada me iba a romper. Y me rompí, pero fue increíble sentir el apoyo de todas las aguadoras, o sea, me levantaron ellas, o sea, fue... Sí, va a ser muy especial, ese día para mí va a ser siempre muy especial. La tamborrada también... es para todas aquellas personas que no pueden vivirla como nosotros y tenemos la suerte que todos los años, me emociono mucho porque es muy bonito y siempre que lo hacemos se me caen las lágrimas, solemos ir a la residencia Matía a tocar la tamborrada a los aitonas y amonas que están allí y es increíblemente bonito ver cuando entras y con el traje y todo y entras en la sala y les ves a todos en sus sillitas sentados con sus platitos, sus palillitos, sus pañuelitos, el gorro y te miran que ellos lo han vivido, ellos hace 40 años estaban en nuestro lugar y están ahí
con una sonrisa encima, o sacarles tú la sonrisa, el que bailen contigo, el que aplaudan, el que canten y cómo te miran, es una auténtica pasada. Para mí es sin duda lo más bonito de la tamborrada, el poder transmitir y llegar a esas personas que no pueden estar, bueno, en la calle disfrutándolo con los demás. Eta ber mundu guztian zerbait horrela egiten den. Haunditzen naizenean, danbor nagusia izan nahi dut. Y cuando sea mayor quiero volver a ser aguadora mayor y así poder dirigir la fiesta. Pues que la gente que esté un poco triste, que se anime porque el año que viene será mejor, que saldremos todos y que, pues, que este año pasa y el año que viene salimos todos. Denak balkoiara ateratzea eta oso fuerte jo. Nere gomendia da balkoiera jendea ateratzea edo telebistan ikustea edo jotzea etxean. Nik uste eta atera egin behar dira da gure balkoira, ditugun danbor edo daukagun horrekin, San Sebastian martxa jo behar dugu, eta beste guztiak ere. Noski, baina nik animatu egingo ditu donostiarrak, egun horretan, balkoira atera dituzen. Pues yo recomendaría que, por ejemplo, si no tenéis bandera, pues que se hagan una con un papel y que las decoréis todas las casas y luego que os vistáis de algo especial con el tambor o el barril y tocar. Los donostiarras que vivimos la fiesta y que queremos Donosti, lo tenemos que celebrar, poner las banderas, cenar en casa, a las 12 tocar la marcha, emocionarnos, y animo a todos los donostiarras que lo vivan de otra manera, que el año que viene nos tomaremos la revancha. Aupa donostiarra, que ta aupa gora jaiakin. Bueno, Donostiako kantak esaten duena, ez? Gu beti pozez eta beti alai. Bagera!